Luego de que diversas organizaciones sociales de la entidad declararan estar en desacuerdo con la presencia de elementos de la gendarmería en la ciudad, el legislador del Congreso local, Carlos Alberto Vera Vidal, dijo que espera que la presencia de los elementos sea para bien y seguridad de la población. Siempre y cuando no vulneren ni lesionen los derechos humanos de los oaxaqueños, todo lo que sea vigilancia y seguridad es correcto. Lo único que pediríamos en todo caso es el respeto a los derechos humanos, a la dignidad de los oaxaqueños y que se tenga mucho cuidado con eso nada más. Por un lado, bueno, pues están ayudando la derrama económica a los hoteleros oaxaqueños, a los prestadores de servicio, pero seguramente esto lo está pagando el gobierno federal. Por su parte, el diputado Jefté Méndez pidió que se dé a conocer al pueblo el presupuesto que se gastará la federación en el hospedaje de los gendarmes. De igual forma, dijo que no se politice su presencia. Explicar a la ciudadanía cuánto está costando al pueblo de México tener hospedados a la gendarmería en los mejores hoteles de Oaxaca. Creo que el Comisionado Nacional de Seguridad Pública debe explicarnos el objetivo de la presencia todavía de la gendarmería y sobre todo creo que la presencia de la gendarmería no debe politizarse como lo han hecho algunos líderes sociales. Obedece a una estrategia de seguridad, eso sin duda, de eso no me queda la menor duda, pero también o tampoco se puede ir la gendarmería porque así lo pidan. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.